Hola, mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación o a este entrenamiento de la tarde de hoy, 12 de octubre de 2022. Son la 1:08 de la noche y por acá veo ya nuestra gente, algunos conectándose. Otros me están diciendo que es un poquito complicado conectarse con el enlace que les envío, pero ahí les estoy mandando explicadito tal cual lo que deben hacer para poder ingresar. Espero que puedan entrar todos los otros socios, porque varios me dijeron que querían escuchar hoy puntualmente esta presentación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablar es cómo vamos a utilizar esos cupones, cómo aprovecharlos, porque es que quedan ya como 6 días nomás para aprovecharlos. Y como precisamente nuestro entrenamiento se trata de duplicación, pues para eso necesitamos aprovechar todas esas ventajas que tenemos en la compañía, para duplicarla con esos bonos que nos hemos generado gracias al trabajo que nosotros desempeñamos y por ser partícipes de todo este megaproyecto de tecnologías Skyway a través de nuestro fondo de inversión Skyward Community. Sin más preámbulos, demos inicio entonces a nuestro entrenamiento del día de hoy. Voy a compartirles por acá pantalla. Por favor, ahí alguno de los que está en sala también me escribe, me confirma si se escucha bien, si se ve bien, para que podamos ahí ajustar si nos toca ajustar algún temita. ¿Listo? Para todos los socios, entonces, bienvenidos, y acá les comparto pantalla para que demos inicio a la presentación. ¿De qué vamos a hablar precisamente y puntualmente? Pasos sencillos que conducen al éxito. Y esto precisamente es para poder duplicar y, así como muestran en la imagen, crecer nuestra red, porque los que estamos acá metidos y que nos estamos entrenando es porque queremos generarnos más ingresos de manera inmediata por el tema de la duplicación. Eso es lo que todos nosotros esperamos y por eso existen socios desarrolladores de negocio y socios inversionistas nada más o ahorradores. Nosotros, los que nos metemos a estas capacitaciones, lo hacemos porque queremos generarnos ingresos y duplicar esta información, porque conectamos con la visión del ingeniero Anatoly Dardovich-Yunisky, porque conectamos con todo lo que está pasando con tecnologías Skyway y porque sencillamente no nos mueve únicamente el dinero, nos mueve las ganas de poderle compartir esta información al mundo entero para que podamos colocar ese granito de arena y hacer que nuestro planeta sea un lugar mejor para vivir. Demos inicio. Para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, y desde hace 5 años vengo desarrollando ya de lleno estos negocios, porque hace 5 años renuncié a mi trabajo tradicional y me dediqué a trabajar en negocios en línea. Específicamente, hoy por hoy estoy trabajando con Skyward Community. Quiero recordarles también, que eso se los comentaré ya en la siguiente sesión, en esta no hice el cambio acá de la imagen, recuerden que hicimos ya un cambio de logo, un cambio de imagen de nuestra compañía, y eso obedece porque estamos mejorando nuestro plan y nuestra estrategia de marketing como tal. Listo para que podamos ser todavía más asequibles a toda la población a nivel mundial. Eso es lo que nosotros esperamos, eso es lo que queremos hacer, y cada vez me enamoro más de este proyecto por todas las buenas noticias que siguen saliendo, por cada vez más representantes de diferentes partes del planeta están visitando nuestra compañía, y eso definitivamente habla muy bien de nuestra empresa. ¿En qué sentido? Que definitivamente no es que yo hable, no es que nosotros como socios hablemos de la compañía, sino es que ya lo hacen organismos internacionales, delegaciones gubernamentales, lo hacen periódicos a nivel mundial, noticieros, donde hablan de todo lo que se está desarrollando con nuestra empresa. Pues bueno, acá les quiero compartir y iniciemos. ¿Qué es lo que hablamos nosotros? Específicamente voy a mirar unas pequeñas diapositivas. Se las voy a compartir de manera rápida para que entremos en detalle en mirar todo lo que tenemos en nuestra oficina virtual. Cuando nosotros hablamos del tema de duplicación, nosotros lo primero que tenemos que empezar a hacer es identificar a las personas con las cuales nosotros queremos trabajar. Y no solo que nosotros queramos trabajar, lo más importante es que esas personas realmente quieran trabajar. Que consigamos por lo menos a 5 personas. Nosotros podemos tener un montón de personas en línea directa porque, como les digo, tenemos 2 opciones. Una, que sean socios inversionistas, y otros que sean socios desarrolladores del negocio. Nosotros, dentro de todos esos socios que normalmente vamos consiguiendo, necesitamos comenzar a tener estos socios en primera línea. Esos socios en primera línea, por lo general, la idea es que lo hagamos de 5 en 5. ¿Cómo funciona eso? Necesitamos
por lo menos 5 personas, o máximo incluso 5 personas, que tengamos directo de nosotros. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a tener el tiempo suficiente para dedicarles, explicarles, entrenarlos, capacitarlos, hacer unos temas de retroalimentación, y esas personas que necesitamos en primera línea deben de también unas características especiales. ¿Y cuál es la característica fundamental que necesitamos? Que sean personas que quieran hacer las cosas igual o aún mejor de lo que nosotros como patrocinadores lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque de esa manera nos van a apoyar a crecer la estructura y a duplicar la información. Cuando nosotros tenemos a esas 5 personas, nuestro compromiso es eso: guiarlos, acompañarlos, capacitarlos, entrenarlos en todo lo que es el proceso, en todo lo que es el sistema y en todo lo que hace nuestra compañía. Invitarlos a reuniones de manera permanente. Y en esas capacitaciones que nosotros les hacemos, podemos hacerlo de manera personalizada, podemos hacerlo también en grupo. Pero ahí es donde también lo vamos haciendo de manera práctica. ¿Cómo es hacerlo de manera práctica? Hombre, ven, te voy a acompañar y yo me encargo de hacer inicialmente la presentación al grupo de personas que tú vayas consiguiendo. ¿Por qué? Porque nosotros permanentemente estamos haciendo Zoom desde diferentes países. Ustedes bien lo saben, que nosotros apoyamos el tema de la duplicación en el sentido de que nosotros hacemos presentaciones de Zoom los martes, miércoles a las 7 de la noche, hora Colombia, desde Colombia. Los miércoles los hacen unas socias desde Argentina y desde Ecuador, a las 7 de la noche también, hora Colombia. Ya cada uno ubica el lugar desde donde se conectan para que lo escuchen. Y los sábados los están haciendo otras socias desde Barcelona, España, a las 3 de la tarde, hora Colombia, para que lo tengan muy presente. ¿Eso por qué? Porque es que inicialmente eso nos sirve también para que las nuevas personas que van llegando a nuestro equipo entren y se capaciten. Como pueden ver, tenemos tres diferentes opciones en 4 sesiones de Zoom en donde las personas pueden escoger. Incluso, mentiras, hay otros socios que están presentando también desde Latinoamérica, están presentando en portugués y están presentando en inglés. De ellos sí tengo que mirar los horarios que lo hacen. Pero al igual, hay otras personas desde otros lugares que, si ustedes ingresan a nuestra página oficial, en la sección de noticias, webinar, ustedes van a encontrar ahí los diferentes idiomas en los que se hacen las presentaciones. ¿Qué sucede? ¿Para qué aprovechamos esos espacios? Precisamente para invitar a las personas que vayan, que escuchen, que vengan. Delmer, es que yo todavía no estoy como muy ducho para poderle compartir a la gente esa información. Para eso son esos espacios. Para eso tenemos nosotros esos espacios en donde le vamos a decir a las personas: simplemente conéctese, escuche, y las dudas que tenga, con gusto, ya yo se las voy a resolver. ¿Yo a qué me refiero? A la persona que lo está invitando a ese Zoom. Para que ustedes, posteriormente, pues simplemente le puedan hacer aclaraciones sobre temas puntuales. Y asimismo, vamos a empezar a crecer. Posteriormente, usted ya puede decirle a esa persona también: venga, traiga a su equipo de trabajo, a las personas que va a invitar. Yo, como patrocinador de usted, lo voy a acompañar para que también hagamos esos grupos pequeños, esos grupos cerrados, porque muchas personas les da temor abrir una cámara o preguntar en un Zoom ya de público. Pero si lo hacemos de manera ya cerrada, con un pequeño grupo, son personas que se animan, preguntan, empiezan a revisar bien todo en detalle y nosotros los podemos apoyar. ¿Para qué lo hacemos? Para que lleguemos máximo a 3 niveles de profundidad de nuestros socios. Quiere decir que sería nuestro cuarto nivel. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque es una manera de que acá ya se supondría que estas personas están totalmente capacitadas, entrenadas y listicas para crecer potencialmente y exponencialmente. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos. ¿Y por qué tenemos que hacerlo también de esa manera? Porque es que nosotros no nos podemos quedar toda la vida, pues, o por lo menos no mucho tiempo tampoco, con siempre solo estas 5 personas. Y si no, ¿cómo seguimos creciendo nosotros también? ¿Y cómo los enseñamos a ellos a crecer? La idea es que cada uno de nosotros comencemos, ya una vez entrenadas estas personas, pues hagamos otro grupo de 5 personas y empecemos a hacer la misma tarea. Así, definitivamente vamos creciendo nuestro árbol de duplicación, en donde nosotros sencillamente vamos precisamente teniendo más y más y más frutos que van a irse generando y expandiendo dentro de toda nuestra red. ¿Cómo lo hago yo normalmente? Y acá también les quería compartir otras imágenes esta semana de una presentación que hicimos con Manuela Marín a través de una emisora radial acá en Antioquia, una emisora muy conocida,
nos dieron ese espacio, se interesaron porque ellos tienen un espacio dedicado a temas de tecnología y nos invitaron a que presentáramos nuestra empresa y compartir esa visión con las personas que quieran así también conectar. Otra manera de lo como lo hacemos nosotros es precisamente haciendo reuniones presenciales, en donde normalmente yo voy a diferentes municipios, reúno a las personas que ya hacen parte de nuestra compañía, de nuestro equipo de trabajo para entrenarlos, capacitarlos en diferentes cosas o aclararles inquietudes. Y hacemos reuniones ya con invitados de personas nuevas para que precisamente sigamos expandiéndonos. Por otra parte, también posteriormente les voy a compartir de manera visual, nos invitaron también a un canal de televisión en otro departamento acá en Colombia, en donde en ese canal pues, tuve la oportunidad también de hablar de la compañía, de compartir todo lo que estamos haciendo con nuestra Skyward Community y todo lo que nosotros estamos desarrollando. Eso también esperamos que atraiga todavía más personas. ¿Cómo lo enfocamos? Hablando de nuestro modelo crowdfunding. ¿Por qué? Porque es que es el modelo de financiamiento por el cual nosotros estamos apalancando toda esta tecnología. ¿Y qué es de lo que más me gusta hacer este tipo de espacio, los webinars, los Zoom? ¿Por qué? Porque es una forma de que cualquier persona, en este caso de habla hispana, desde cualquier lugar del planeta pueda conectarse. Entonces tenemos unas salas normalmente mucho más nutriditas, más grandes de personas, porque se conectan desde diferentes lugares. Tenemos gente de Ecuador, de Argentina, de Paraguay, de España, de Chile, de diferentes lugares en Estados Unidos. Tenemos gente conectada que hablan del habla hispana. Entonces eso nos ayuda a dar mayor cobertura y eso nos genera perfectamente lo que hablamos en nuestro tema de todos los miércoles a la 1 de la tarde. Duplicación, que es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo más importante dentro de todo esto para tener en cuenta a la hora de duplicar? Que todos nosotros podemos presentar y que cada uno tiene un estilo de presentar totalmente diferente. Por decir, yo no presento de la misma manera como presenta tal vez Manuela o tal vez Alexandra o tal vez Ana o tal vez Cecilia o Jano o Corina. De cualquiera de ellas son muy diferentes los estilos, ¿verdad? Los que las han seguido, ustedes ven que los estilos de cada uno de nosotros son diferentes. Pero lo realmente importante que se debe quedar en la comunicación, en todo lo que nosotros transmitimos, es el sistema como tal. Es el sistema de todo lo que estamos haciendo con nuestra compañía, con nuestro fondo de inversión y con todo lo que nosotros queremos compartir a la gente para que conecten con esta visión. Eso es lo que nosotros estamos compartiendo realmente. Todo el sistema de la compañía para que la gente lo comprenda. ¿Qué es lo más importante o cuáles son los pasos o cuáles son lo que nosotros como patrocinadores debemos realizar? Estas son unas tareas súper importantes para que nosotros como entrenadores o como patrocinadores le digamos a las personas que quieren desarrollar el negocio con nosotros. Primero que todo, lo que se debe realizar es que debemos establecer objetivos. Lo segundo es que debemos de tener listas de contactos. Lo tercero es que debemos aprender a manejar el tiempo. Lo cuarto, que debemos estar haciendo invitaciones de manera permanente. El quinto, que debemos aprender a soltar el temor, a presentar y hacer presentaciones, cada uno de los que queremos duplicar. Sexto, estar permanentemente haciendo seguimiento, realizar seguimiento a las personas que nosotros estamos invitando y estar pendiente también de ellos para que precisamente podamos enfocarlos y direccionarlos en el desarrollo de nuestra compañía. Y séptimo, tramitar objeciones, que normalmente siempre van a haber, pero ahí es donde nosotros vamos cerrando todo este ciclo, pero vamos a estar permanentemente monitoreando todo este tipo de actividades, porque si las hacemos de manera efectiva, pues es que ahí es donde vamos a tener resultados. Pero ojo, es que no simplemente es el tema del conocimiento, sino el tema de aplicarlo, porque ustedes saben que muchas personas que tuvimos o hasta, no sé si tal vez nosotros, cuando estuvimos en la época de la universidad o en otros lugares donde nos entrenábamos y estudiábamos, pues podrían haber personas muy tesas teóricamente y eran de las personas que normalmente les iban súper bien y siempre, a mí me pasó, tuve muchos compañeros que estuvieron becados, que eran los más pilos y uno muchas veces decía, hombre, sí, esta gente le va a ir súper bien. Pero desafortunadamente se quedaron con la teoría, pero nunca fueron a la práctica. Y entonces es muy difícil porque necesitan empezar a ejecutar. ¿Qué sacamos con tener la teoría? Eso es como cuando le dan la teoría de aprender a nadar, pero la hace virtualmente o por allá encerrado en un salón de clases, ¿cómo le enseñan a nadar? Y a la hora de que llega a la piscina, pues hombre, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que
en los primeros intentos se va a estar ahogando. Entonces, ¿qué necesitamos? Comenzar a practicar realmente lo que vamos aprendiendo. Porque si lo practicamos, pues nos vamos a volver cada vez más sólidos y más fuertes y más tesos en todo lo que nosotros duplicamos. Y generar disciplina. Miren, esa palabra es importantísima, generar disciplina. Si generamos disciplina y hacemos de manera juiciosa todo lo que nosotros estamos aprendiendo acá, seguro que vamos a tener resultados. Seguro que estamos destinados al éxito si somos disciplinados. Pero si por el contrario, lo hacemos una vez y por allá, venga, vuelvo e invito a una persona por allá en 15 días o en 20 días, o es que Elmer, es que a mí me dicen que no, pues sencillamente empecemos a mirar otro nicho en el mercado, empecemos a buscar otras personas y no se queden esperando y pensando que simplemente su círculo más cercano son los que le van a dar ese sí. Algunos se lo van a dar, pero muchos de ellos se lo dan muchas veces como por pesar. Venga, apoyémoslo porque es que está como en un tema de un emprendimiento. Venga, apoyémoslo porque eso es una como un tema ahí como porque vea que uno lo está respaldando. Pero no son personas que conectan normalmente con la visión. Procure buscar personas que estén vibrando de la misma manera y usted, con la manera de hacerlo, pues sencillamente va a conectar con esas personas también, innovadoras, personas que les guste el tema de la tecnología, personas que les gusten los temas de inversión, personas que realmente estén buscando una libertad financiera. Todas esas son las personas claves que nosotros necesitamos empezar a identificar. Elmer, ¿y yo dónde consigo todas esas personas? Hombre, tienes que empezar a hacer relaciones. Normalmente en todos los países y en todas las ciudades se empiezan a generar lugares y espacios específicos para desarrollar y compartir la información. Hay grupos de trabajo, grupos de empresarios, hay diferentes lugares donde uno puede conseguirlos. Que los invito a que socialicen y que empiecen a ir a asistir también a esos espacios. Ejemplo, yo acá en Colombia hago parte de unos grupos de trabajo en donde son red de empresarios. Y son personas que normalmente no generan espacios para presentar también lo que cada uno desarrolla. Hay de todo tipo de negocios. Hay negocios del que hace los colchones, el señor que trabaja con inmobiliarias, los señores que trabajan en temas de publicidad. Hay un montón de personas, pero ahí empezamos a conectar. Y cuando uno presenta el proyecto, muchos se quedan asombrados y dicen, oiga, eso está muy bacano, yo quiero ser parte de ese negocio. Entonces, miren cómo vamos empezando a conectar personas. Eso no es simplemente quedarnos en la casa y mirar a ver si del cielo nos caen los socios para empezar a registrarlos. No, del cielo nos caen lluvias y nos caen bendiciones y nos cae conocimiento y nos cae sabiduría. Pero nosotros tenemos que colocarla en práctica y tenemos que salir a buscar cómo podemos nosotros también hacer eso. Eso para los que nos gusta también salir, socializar, hacerlo de manera presencial. Pero también tenemos, para eso existen las redes sociales. Nosotros debemos aprovechar. Miren, muchas personas, ¿qué hacen? Lo que hacen normalmente es que tienen en sus estados, y ustedes van y miran en sus estados, y son los estados llenos de memes. Bacano, chévere, súper bueno. Le hace reír a la gente, y muchos de los que lo miramos nos da gracia. Es muy bueno, es divertido. Pero los aparaticos celulares y los temas de WhatsApp, de Telegram, hay que saberlos aprovechar en favor de nosotros. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Sencillamente empiecen a colocar en los estados de su WhatsApp, en los estados de su Telegram, en sus estados en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales que ustedes estén. Comiencen a publicar, así sea por lo menos la noticia diaria que nos va compartiendo la empresa. Cuando ustedes son constantes y disciplinados en eso, les aseguro que más de uno de los que ustedes tienen en sus contactos y que se meten a ver los estados, cuando ya empiezan a ver eso de manera repetitiva, seguro que le van a preguntar, cuénteme en qué está metido, qué es lo que está haciendo, cuénteme un poquito que eso se ve como chévere, venga a ver en qué es lo que usted está metido. Y les aseguro que ahí pueden empezar también a buscar clientes. Ojo, y corrijo la palabra, van a comenzar a buscarlo a usted, clientes. ¿Por qué? Porque usted no los está mandando mensajes a ellos. Usted está colocando una publicación y hay varias personas que empiezan a decirle, ¿en qué andas? ¿Qué es lo que andas haciendo, hombre? Que yo quiero saber un poquitico más de eso. Así me ha pasado a mí y he conectado con personas que, miren, hace muchísimo tiempo no hablaba con ellos. Cuando empiezan a ver de manera frecuente mis estados, pues muchos me empiezan a decir, venga, Elmer, yo lo veo usted que andan un montón de cosas ahí. Yo veo todo eso de unos trenes, yo veo unos temas de unas cabinas, yo veo eso por allá como tan futurista, cuénteme un poco. Y ahí aprovecho, me dan el espacio, yo no les estoy diciendo a qué hora nos reunimos, ellos son los que me han buscado a mí.
Se lo sugiero, háganlo, porque es una manera efectiva también de empezar a traer gente y a tener socios, y muchos de ellos van a conectar con su visión también, con nuestra visión, y van a querer desarrollar el negocio. ¿Listo? Tengan eso muy pendiente a la hora de duplicar. Ahora, voy a dejar de compartir esto y, como les digo, vamos a concentrarnos estos 30, 35 minutos que quedan en mirar todo lo que está pasando con nuestra página directamente. Y esas 7 tareas se las voy a compartir posteriormente en la otra sesión. En la otra sesión del otro miércoles vamos a verlo en detalle, todas esas técnicas y todas esas tareitas que tenemos, para que podamos desarrollarlas y para que todos puedan aplicarlas de la manera más efectiva. Pero hoy quiero dedicar este espacio específicamente a que miremos lo que tenemos en nuestra oficina virtual, para que aprovechemos esto. Es que miren, cada rato nos está saliendo información de cupones. ¿Qué son los cupones? Son incentivos para atraer a nuevos socios. ¿Por qué? Porque es que los cupones le van a dar el 20% más de participaciones, el 50%, o en este momento tenemos cupones que les están dando el 100% de participaciones adicional. ¿Qué quiere decir? Que se las están doblando, que sencillamente les están entregando por un paquete, les están entregando el doble de las participaciones. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Miren, lo primero que pasa cuando ustedes abren su oficina virtual es que empiezan a ver noticias. Recomendación importante para todos nosotros que estamos desarrollando el negocio. Lean estos resúmenes de los webinars que acá nos está dando Alexei Sukhov. Creo que no, no sé si lo dije bien, no creo. Alexei Sukhov. No estoy seguro ahí cómo es la pronunciación. Después aprenderé un poquitico de ruso. Pero bueno, léanlo. Esto está en texto traducido al español. Son resúmenes de los webinars que el hombre da y son súper importantes, nos aclaran muchas inquietudes. Ahí podemos encontrar precisamente cosas que nos ayudan a comprender mejor todo lo que está pasando con nuestra empresa. Ahí nos orienta demasiado en todo el camino de lo que estamos desarrollando. Y les aseguro que es una manera de conectar más fácil con todo lo que pasa con la empresa. Pilas, pilas, porque es que acuérdense que si uno tiene el conocimiento, tiene el poder. Y si nosotros conocemos a profundidad todo lo que está pasando con nuestra empresa, les aseguro que ustedes cada vez simplemente les empieza a salir letreritos por todo lado de decir, mire lo que está pasando con mi compañía. Eso me pasa a mí. Cuando yo hablo con alguien y me dice, ¿cómo va tu empresa? Hombre, ¿qué te puedo decir? Sencillamente acabamos de terminar una de las ferias más importantes a nivel mundial. ¿Y qué fue esa feria? Que sencillamente algo que a mi lectura personal le digo yo a la gente, para mi lectura de título personal, vamos cada vez muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo les cuento cosas como estas y les digo, esa feria es de las más importantes a nivel mundial en sistemas de transporte masivo. Se realiza en Alemania cada 2 años, y hace 4 no se desarrollaba esa feria. Y resulta que este año nuestra compañía no participó. No, y entonces, ¿qué lo bueno? Me dicen ahí porque no me han dejado terminar de hablar. Y entonces, ¿qué lo bueno? ¿Para qué me cuentan si no están participando? Bueno, ahí está precisamente lo que les quiero contar. Imagínense que nuestra empresa no fue a participar, pero quienes sí fueron, fueron el ministerio, la delegación del Ministerio de Transporte de los el Ministerio de Transporte de los Emiratos Árabes. Y los vagones que llevaron o la tecnología que llevaron para mostrar allá fue una de nuestras cabinas, fue uno de nuestros modelos que estamos desarrollando. Y allí ellos comenzaron a contarle al mundo entero que están creando un sistema de transporte de nueva generación bajo tecnología de Unisk String Technologies. Para mí, por lo menos, la lectura que le hago es que definitivamente vamos por muy buen camino, que definitivamente nosotros estamos haciendo las cosas de una manera muy bien hecha. Porque no es que simplemente Elmer Herrera o alguno de los socios que está acá en sala le cuente a la gente. No, son hechos y evidencias de lo que nosotros realmente estamos impactando a nivel mundial e impactando a través de un aliado estratégico tan sólido como son los Emiratos Árabes Unidos, en donde yo le digo a la gente, ¿ustedes qué creen que va a pasar con nuestra tecnología si ellos vieron el potencial que tenemos? Un gobierno, un país que ha pasado en 50 años de ser un desierto a ser una de las potencias mundiales económicamente hablando.
y nosotros que hacemos parte de esta innovación y que ellos vieron lo que nosotros les estamos presentando y vieron toda la solución a la problemática del transporte, están respaldándonos y están mostrándolo al mundo entero como parte de su desarrollo. ¿Qué quiere decir eso para nosotros como inversionistas? Hombre, que cuando estemos en el mercado público, las participaciones que nosotros estamos teniendo, ¿cuánto pueden llegar a revalorizarse? Tengan eso muy en cuenta y por eso es que yo insisto muchísimo en que hagan el esfuerzo de aumentar sus participaciones tanto como sea posible, para que ustedes realmente, para que todos los que tengamos participaciones podamos tener una libertad financiera. Perdónenme un minutico. Listo, esto era lo que les estaba comentando. ¿Qué opinan ustedes? Si pueden colocármelo ahí en el chat, excelente. ¿Qué opinan de todo lo que está pasando? Para mí es una cosa que no es buena. Es buenísima todo lo que está pasando con nuestra compañía. Ahora bien, entremos en detalle. Vámonos. Todos en la sección Mis Inversiones, todos los socios que tuvieran cuenta registrada hasta el 30 de septiembre, se van a la sección Mis Inversiones, Mis Cupones, y ahí van a aparecerles estos cupones. Yo en este caso tengo estos, miren. Yo lo tengo por el trabajo que he venido desarrollando y me van otorgando cupones. Son cupones para el doble, pero miren la gran diferencia. Estos cupones, si ustedes lo miran acá, voy a abrir por acá otra pestaña y me voy a la sección que dice Mis Inversiones, Invertir. Se los voy a mostrar la gran diferencia que tenemos en lo que nos regalaron a todo mundo. Los que nos regalaron a todo mundo son estos, todos. Hay personas que les otorgaron uno y hay personas que les otorgaron dos cupones. Estos cupones, pilas con estos cupones, porque estos cupones tienen unas características todavía mejores. ¿De qué se trata? Si yo me voy a qué inversiones, mire que el que tengo activado es este. Pero este, mire que es diferente a estos dos de acá. ¿Por qué? Estos dicen por premio del concurso que se cerró. Y estos dicen por el apoyo en la etapa 14.2. ¿Listo? Miren nada más lo que dicen ahí. Todos dicen que son el 100% de participaciones, quiere decir que dan el doble. Pero este que tengo activado me muestra para cuáles paquetes puedo aplicar. Todos los que me aparezca en color verde es lo que me van a dar de doble de participaciones. Pero miren lo que les voy a mostrar acá. Estos cupones, esos dos que les mostré inicialmente por el desarrollo del trabajo, por haberme ganado el concurso, me lo otorgan desde paquetes de $500 hacia arriba. Solo de paquetes de $500 hacia arriba, de contado o a plazos, mírenlo acá, de contado o a plazos, pero solo un paquete de $500 hacia arriba. Ahora, me voy a ir acá, voy a cancelar esta selección de activado y voy a activar, es uno de estos. Présteme atención a lo que va a suceder. Le digo activar, aquí dice por el apoyo, présteme atención ahí. Por el apoyo, ahora me voy acá, le doy a actualizar. Miren lo que va a suceder en esta. Este cupón, a diferencia, aplica para todos los paquetes. Mírenlo, si ¿sí ven que me lo activaron? Desde $50. Venga, Elmer, es que yo no he logrado quien aproveche ese cupón, pero ¿sabe qué? Voy a regalarle un paquetico a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, no sé. O simplemente tengo personas que solo pueden invertir $50, no tienen más. Listo, no importa, pero mire qué beneficio le puede dar. Le va a dar el doble de participaciones. Si ven que con esos dos cupones o con ese cupón, pero específico estos que ustedes tienen, que dicen por el apoyo en la etapa 14.2, le dan el doble de participaciones. ¿Listo? El doble de participaciones en todos los paquetes, de contado o a cuotas. Mírenlo acá. Ustedes lo ven acá, o a cuotas. ¿Qué le sugiero a la gente? Venga, es que yo, si acaso puedo llegar a los $50, bueno, aproveche y meta invierta los $50, pero mensuales. Ya no le van a dar 5,250 participaciones, sino que le van a dar 10,500 participaciones. Aprovechenlo, pero para los que tenemos mejor capacidad económica y los que queremos crecer tanto en participaciones como crecer en socios que puedan también tener una muy buena cantidad de participaciones,
pues tratamos de enfocarnos y decirles, aprovecha y compra por lo menos un paquete de $1,000, hombre, o aprovecha y por lo menos comprate un paquete de $5,000 en adelante. Miren lo que llega a suceder. Ejemplo, un paquete de $5,000 pagándolo en 5 cuotas de $1,000 les entrega ya no 165,000, les entrega el doble, les va a entregar el doble de participaciones. ¿Cuántos son? Entonces son 200, 320, 330 mil participaciones por solo $1,000. Miren, por solo $5,000, pagando $1,000 mensuales. Eso es lo que les van a entregar. Miren este todavía mejor. Hay personas que dicen, venga, es que yo sí quiero llegar por lo menos a 1,000,000 de participaciones, porque con todo lo que usted nos ha contado esto, cuando esté en el mercado público, pues estaríamos hablando de mínimo $1,000,000, ¿no? Que ese es el valor nominal que tenemos hoy. Y con todas las buenas noticias que les estoy diciendo, imagínense que salgamos a más de $1, que es lo más seguro. Por lo menos eso es lo que yo espero y estoy convencido que va a pasar así. Entonces muchos han conectado con la visión de poder llegar y aumentar su portafolio si quiere llegar a 1,000,000 de participaciones. Si tiene la oportunidad de invertirle $10,000, con $10,000 va a quedar con un portafolio no de 420,000, sino de 840,000 participaciones. Miren esto, los que puedan aprovecharlo, aprovechenlo. Y acá abajo pueden tenerlo también de contado, que todavía les va a dar más opción. ¿Por qué? El de $10,000 arriba le da 420,000. Acá el de $10,000 le da son 440,000 de contado y el doble serían 880,000 participaciones. ¿Comprenden la gran magnitud de este bono? El doble de participaciones por el mismo dinero. Así que no dejen pasar el tiempo. Aprovechenlo, sáquenle el mayor provecho a estos bonos para precisamente duplicar todo lo que estamos desarrollando con la empresa. Aprovechen, aprovechen este espacio porque definitivamente es algo que nosotros podemos generar ingresos, porque es que vamos a la otra partecita. ¿De qué estamos hablando? De duplicación, ¿cierto? Si nosotros estamos hablando de duplicación, lo primero que también tenemos que tener claro, aparte de la información, de entender, de leer toda la documentación que tenemos en la empresa, nos vamos a la sección de parasocios. Y en parasocios vamos a ver el plan de remuneración. Porque obvio, si yo estoy duplicando, pues que quiero tener buenos ingresos. ¿Y cómo me genero buenos ingresos? Entendiendo por qué. Dentro de esas actividades que yo les he comentado, precisamente está el de tema de objetivos. Y si mi objetivo es ser libre financieramente, pues una manera es ir ahorrando y sacando de mi bolsillo y coloque y compre más participaciones a la medida que yo quiera y haciendo esas proyecciones sobre lo que yo ya tengo de información de la empresa. Entonces, venga, yo quiero ser libre financieramente, pero a mí no me gusta duplicar. Ah, bueno, puedes armarme un buen portafolio y espere y tenga paciencia que se terminen las etapas en su totalidad y pueda o vender o pueda ya vivir de por vida de los dividendos que le genere la compañía, ¿cierto? Esa es una opción. Pero los que necesitamos desde este momento y conectamos con esta visión, pues hombre, aprovechemos y empecemos a enfocarnos. ¿Sabe qué, Elmer? Es que yo quiero aprovechar y yo ya quiero este año como cambiar de casa. Y yo tengo ganas de comprarme una casa más grande, más bonita, estar más cómodo con mi familia. ¿Cómo lo puedo hacer? Sencillo, establezca sus objetivos. ¿Esa casa cuánto le vale? No sé, X plata. Pongámosle, digamos, por decir algo, $100,000. Ah, listo, $100,000. ¿Qué tiene que hacer para conseguir esos $100,000 trabajando acá con la compañía? $100,000, usted tiene que empezar a mirar. Yo puedo empezar a hacerlo mirando cómo aplico el plan de marketing de programa de afiliados de nuestra compañía. Yo lo puedo mirar directamente ya en la página, o para mí es mucho más fácil mirarlo acá y después de haber leído todo el documento me voy a los resúmenes. Y el resumen es donde me dicen, venga, yo tengo esta tabla y esto es lo que me va a decir a mí cuáles son los ingresos que yo me puedo generar. Si los ingresos que me puedo generar son de estos porcentajes o referidos, plan de pago de remuneraciones por los niveles, pues voy a empezar a mirar. ¿Qué quiere decir? Ah, es que yo necesito $100,000. $100,000. Para hacerme $100,000 trabajando en la compañía, tengo que trabajar por lo menos, no sé, 10 años, o 20 años, o 50 años, no sé cuánto pueda llegar a ser su salario, ¿verdad? Pero si yo quiero acelerar ese proceso, no es necesario ni siquiera renunciar a la empresa. Mucho lo hicimos porque vimos en esto una visión totalmente más grande
de lo que algunos todavía no lo han podido ver. Otros porque sencillamente dicen, no, yo estoy muy cómodo en mi trabajo, yo disfruto mi trabajo, disfruto lo que hago, pero sí quiero generarme otros ingresos. Está bien, simplemente cada quien puede acomodarse a las necesidades y a los gustos que cada uno tenga. En el caso personal, yo trabajaba muy bueno, tenía muy buen equipo de trabajo, tenía muy buenos compañeros, muy buen ambiente laboral. Me gustaba lo que hacía, pero llegó el momento que yo dije, no, hombre, yo como que todo ese tiempito lo quiero aprovechar para crecer para mí y no solo generarle plata para que crezca la empresa y yo. Entonces, nada, yo empecé y por eso tomé la decisión. Hay otras personas que me dicen, no, hermano, es que yo ya estoy a punto de una pensión, yo no voy a perder eso. No, pues no lo haga, mal lo haría. Para eso ya lleva mucho rato también dedicándole a la compañía, aprovéchelo. Simplemente compense el tiempo. Eso fue otra de las tareas que yo les dije allá, ¿verdad? Organizar el tiempo. Si usted organiza el tiempo y lo hace de una manera eficiente, responde con el trabajo suyo, responde también para poder generar ingresos acá. Y ojo, no descuide a la familia, no descuide sus temas personales también. Salud, paz mental, paz emocional, todo ese tipo de cosas nos ayudan a crecer de manera exponencial. Pero volvamos acá. Si yo estoy pensando en esa casa y quiero acelerar el proceso, pues simplemente tengo diferentes opciones. Yo me quiero generar $100,000. $100,000 yo los puedo generar con cuántos socios en primera línea. Si me dicen que en primera línea yo me puedo generar de comisión por cualquiera de los paquetes que yo venda, me genero el 15%, ¿cuánto tengo que generar en ventas? En ventas más o menos tendría que estar generando por ahí unos $700,000, ¿verdad? Si genero una venta de $700,000, el 15% de 700 vendrían siendo de 70,000 y de, les estoy diciendo, y 7 por 5, 35. Ahí está, $105,000. $105,000 generando ventas directas, sus ventas directas por $700,000. Pero eso es un montón de plata. Yo no tengo socios que inviertan esas cantidades. Habrá otros que dicen, Elmer, está muy fácil. Yo tengo gente con muy buen poder adquisitivo y generar $700,000 es 700 personas de 10,000 o son 400 personas de 20,000 o son 7 personas que inviertan $100,000. No sé, ¿comprenden? ¿Comprenden cómo empezamos a mirar y empezamos a plasmar cada una de nuestros objetivos? ¿Cómo podemos nosotros empezar a plasmar cada uno de nuestros objetivos? Sencillamente existen todas estas posibilidades de paquetes. Miren, si usted consiguió un socio de $150,000, pues la comisión, ahí está. Entonces, si le digo que tiene que, su visión es comprarse una casa y le vale $100,000. ¿Cuánto tiene que generar en ventas directas? $700,000 para que le llegue la platica. ¿Cierto? ¿Claro hasta ahí? Ahora, si usted es de las personas que definitivamente saben trabajar de manera inteligente, lo que va a hacer es lo que le comenté al comienzo de esta presentación. Vamos a hacer nuestros equipos de trabajo, vamos a entrenar, vamos a capacitar a las personas y a esas personas que capacite me van a ayudar a generar también ingresos a mí. ¿Por qué? Porque si yo comencé a capacitar y acá estoy capacitando y le estoy contando de todo esto aquí a Aide, a Camila, a Edgar, a Corina, a Leticia, a todos los que están en sala y a todas las personas que después van a escuchar esto. Si ellos ya son socios directos míos y ellos comienzan a trabajar, ¿quién se va a ganar el 15? Ellos, porque ellos son los que le están también metiendo la ficha, como decimos acá en Colombia, al trabajo. Pero ¿qué pasa? Como yo ya también hice un trabajo con ellos, como yo ya los capacité, como yo ya los entrené, ¿qué va a pasar? ¿Yo quiero ganarme un 4% por el trabajo de ellos, o sea, por la segunda línea? ¿O quiero ganarme mejor un 7? Pues por lo menos yo, Elmer Herrera, prefiero ganarme un 7 en un 4, ni un 5. Yo quiero ganarme un 7. Si yo me estoy generando esto, entonces inmediatamente digo, ah, venga, es que en segunda línea me dan el 7%. Y eso pasa desde el rango líder. ¿Yo cómo hago para generarme ese rango líder? Miro la siguiente tabla. Me están diciendo que yo debo tener una inversión personal y una inversión de socios en primera línea. La sumatoria debe ser de $2,000. ¿Qué hago? Sencillo, empecemos a plantearlo. La empresa me dice que mínimo debo tener estas tres condiciones. Pero si yo cumplo la primera condición y cumplo la segunda condición, no estoy cumpliendo la tercera con las dos iniciales.
$200 personales y tres socios de 200, pues me suman $800, ¿cierto? Normalmente siempre me dan así las matemáticas, 4 por 2, 8. $800. He cumplido con las dos primeras condiciones, pero es que me dice la tercera condición, inversiones personales de la primera línea. Quiere decir que con estas dos no me da. Entonces, Elmer, yo tengo y voy a arrancar no en una estructura de 5 en 5, voy a arrancar de una estructura de 3 en 3. Ah, bueno, listo, porque es que acá me dicen que voy de 3 en 3, perfecto. Entonces, 500 propios y 500 de mis socios directos inmediatamente me clasifican en rango líder. ¿Por qué? 500 míos y 3 personas de $500, eso por lo general me suma $2,000. Cumplí con las tres condiciones. ¿Comprenden ahí cómo vamos creando precisamente esos ingresos de manera exponencial? Ahí es donde nosotros precisamente, perdón un segundo. Ahí es donde nos vamos apalancando en los temas exponenciales. Entonces, si yo de entrada ya llegué con $500, arranqué mi negocio y arranqué el negocio con tres personas con los mismos 500, porque yo estoy siendo ejemplo, todos apenas arranquemos, pues nos estamos clasificando a rango líder. Rango líder me dice, me siguen dando el mismo 15% de esos tres primeros socios, pero ya me van a dar el 7% del trabajo que empiecen a realizar los socios en segundo nivel. Y así mismo empieza a pasar acá para allá. Mire, por eso es importante que lo primero que usted haga es clasifíquese de una vez a rango líder y enseñe a sus líderes, a sus personas, a su gente, a su equipo de trabajo, que de una vez lo hagan de esa manera también. Si lo hacen de esa manera, miren que ya no van a ganar un 4, un 2, un 1. Empiezan a generar un 7, un 5, un 3, un 2 y hasta un 1 más abajo. Miren, acá comienza a pasar el tema del poder de la duplicación. Se los voy a compartir de otra manera acá en un cuadrito que yo normalmente hago también en Excel. Mírenlo acá. Cuando yo empiezo a generar y digo, si me voy a hacer un trabajo de 5 en 5 con socios solo de $1,000, pues me voy a demorar más. Mírenlo acá. Pero como les digo, ahí empiezo a no mirar. Tengo cinco socios y esos cinco socios resulta que arrancaron con un paquete de $5,000. Con $5,000 que van a pagar $1,000 mensuales. $1,000 mensuales me quiere generar 15% de 1,000, son $150. Pero como lo multiplico por 5 socios, que son los directos que tengo, son $750. Perfecto, $750, por lo menos en Colombia, es mucho más de lo que es un salario mínimo. ¿Qué sucede? Como yo estoy trabajando juicioso y voy capacitando, voy entrenando a las personas que voy a tener en primera línea y todos vamos a hacer la tarea de la misma manera, entonces en segunda ya tengo 25. Paquete de $5,000 y pagando $1,000 mensuales es el 7%, son $70 por cada uno, pero ya lo multiplico los 70 por 25 personas. Son $1,750 de la segunda línea. Permítanme que no les estaba compartiendo y por acá me dijeron que no estaban viendo en la pantalla yo hablándoles acá. Ahí creo que ya me confirman, por favor. Creo que ya, listo. Acá les estaba diciendo. Directo, 5 personas, inversión de $5,000, pagando cuotas de $1,000 mensuales, 15%. Esto es lo que me generaría en ese primer mes si yo lo establezco hacerlo mensualmente. Pero la decisión es mía. Yo puedo decir, me voy a poner súper juicioso para que semanalmente arranque este trabajo y vamos a meterle el acelerador. ¿Por qué? Ese acelerador depende de ustedes, de su visión, del objetivo que quieran lograr. Si usted es una persona que comprar esa casa de $100,000 puede pasar ahorita o puede pasar en 10 años, pues hombre, usted va a tardarse no uno, sino 10 años porque no le afana, porque no tiene ninguna preocupación. Pero ¿y qué tal si la preocupación es diferente? Venga, es que mi hijo ya está próximo a salir del colegio y yo no tengo plata para mandarlo a la universidad. Y yo quiero que él estudie una carrera porque le apasiona y él quiere estudiar una carrera y no tengo la plata para hacerlo. Y con el salario que recibo no me da para hacer eso. Bueno, esta es una alternativa. Simplemente le estoy mostrando una opción. Esta opción para mí es totalmente viable para que cada quien conecte con sus sueños. Ahí vuelvo al ejemplo. 25, porque cada uno de estos 5 trabajó 25 y ya todos con el mismo paquete. $5,000, cada uno pagando 1,000, 7% en segunda línea, porque soy líder. $70 por cada uno, pero 70 por 25 nos da 1,750.
¿Qué quiere decir? Que en el segundo mes ya me estoy generando, son $2,500. ¿De dónde salieron? 1,700 de la segunda línea y 700 de la primera, porque los primeros están pagando su segunda cuota. ¿Comprenden? Llevo un acumulado de 3,250. Y así lo hago de manera exponencial. Y miren, llegando solo a un quinto nivel, donde en el quinto nivel, el primero y en 5 meses, pues si lo voy a hacer mes a mes, el primer nivel, los socios directos terminaron de pagar su paquetico. ¿Qué sucedió? Que en el quinto nivel ya son 3,125 personas que yo puedo llegar a tener. Yo no les estoy diciendo que esto es fácil y yo no les estoy diciendo que esto se hace simplemente con un tronar de dedos o con la varita mágica. No, esto es de hacerlo disciplinadamente y meterle las ganas y meterle juicio para llegar a eso. Yo vengo trabajando ya hace de manera juiciosa y no tan dedicado 2 años, pero tengo una calidad de vida que nunca me la di trabajando más de 15 años en el sistema tradicional en una muy buena empresa donde me pagaban buen dinero. Muy buen dinero para los temas salariales que se tienen dentro de los marcos de nivel profesional. Pero hoy por hoy me gano 4 y 5 veces más de lo que yo me ganaba cuando estaba ya en la compañía. Y mi calidad de vida ha cambiado demasiado. Claro, sigo teniendo una que otras deudas, claro que sí. Pero mi finalidad es poderlas culminar todas y empezar esa a crecer en capital y ser libre financieramente. Y adicional a eso, cuando uno está generando todos estos ingresos, pues comienza a ver de una manera más fácil y empieza a decir, venga, es que yo ya no me gano $750 en comisiones, yo ya me estoy ganando 6 mil o 10 mil, no sé, pongámonos acá en un rango de estos, 1,750 arrancando. Hombre, voy a aprovechar y voy a comprar ya no el paquetico de $100 mensuales, yo ya estoy en capacidad de pagar por lo menos un paquete de $500 mensuales. O este mismo del 1,000 que les estoy diciendo. Ah, en la primera cuota sí me tocó hacer el esfuerzo y sacarlo de mi bolsillo, pero si yo me puse a trabajar juicioso, las otras cuotas las van a pagar mi propia estructura y mis propias comisiones de lo que voy generando por el trabajo de duplicación. Y eso empezamos a aumentar nuestro portafolio. Y nuestro portafolio lo aumentamos de los ingresos del trabajo que estamos haciendo. ¿Comprenden cómo podemos trabajar de una manera inteligente y generarnos mejores ingresos? Y si esto lo logramos hacer de una manera perfecta, imagínense, en 5 meses podría llegar a tener el suficiente dinero para comprar esa casa de $100,000 o para mandar al hijo con todos los gastos pagos a una muy buena universidad o para lo que lo conecte usted definitivamente con la visión, con el sueño que usted tiene y con lo que quiere desarrollar. Esta simplemente es una herramienta que nos ayuda definitivamente a alcanzar nuestros objetivos, a alcanzar nuestros logros, a conectar con nuestros sueños. Pero ¿eso de quién depende? De usted porque usted tiene las herramientas, usted tiene su oficina virtual y usted tiene la posibilidad de generarse ingresos desde cualquier parte del planeta, porque usted lo puede hacer, no necesita simplemente estar esperando a que le lleguen a tocar a su casa para que la gente entre y lo escuche. Ya sabe, esto lo estamos haciendo y acá nada más en sala tengo conectadas a personas de Perú, de Estados Unidos, de Colombia, de Costa Rica y por acá a ver quién más veo. Bueno, acá diferentes personas de otros lugares. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y cómo nos apalancamos con la compañía? Con esos bonos. Miren, vuelvo y les repito, estos aplican para todos y eso los tienen todos en sus oficinas virtuales si están desde antes del 30 de septiembre en la empresa. Y a medida que van pagando paquetes o comprando paquetes, ustedes o gente de su primera línea les van dando más cupones. Mire el otro que yo tengo acá, un cupón para el 50%. Venga, él me agoté todos estos y hay alguien que quiere entrar. Y a ver qué oferta le puedo dar. Ah, bueno, yo, Elmer Herrera, agente en mi primera línea, les puedo dar este. Estos que son de manera tradicional, normalmente solo nos permiten dárselos a socios de primera línea. Pero adicional a que estos que nos dieron por el apoyo en la etapa 14.2 a todos los socios registrados hasta el 30 de diciembre, se lo podemos pasar no solo a gente de primera línea, se lo podemos regalar a personas hacia abajo o hacia arriba de nuestra estructura. Aprovéchenlos. Si usted no puede aprovecharlo porque no quiere, porque no puede, porque sencillamente considera que está muy bien con las participaciones que tiene o en este momento económicamente no le es viable, no se quede con él. Aprovéchelo.
Si la respuesta fue es que económicamente no es viable comprarlo en este momento, pues aproveche y traiga un buen cliente que le ayude a generar ingresos. ¿Por qué no lo puedo aprovechar usted, pero no se quede con él? Regáleselo a alguien, cédaselo a alguien que haga una inversión. Imagínese ese socio que le estoy diciendo, consiguió a alguien de $5,000 pagando $1,000 mensuales. Él, mire, es que no tengo plata. Con ese bono, durante 5 meses, por lo menos le va a llegar $150 de los $1,000 que ese socio que consigue paga. La decisión está en sus manos. La oportunidad de duplicar la tenemos. Sencillamente, lo que necesita es conectar y definitivamente despertar usted. Usted es el que necesita despertar. Conecte, conecte a sus sueños, conecte a sus objetivos con las herramientas de duplicación y podrá alcanzar lo que usted desee, económicamente hablando. Pero recuerde que a futuro, cuando nosotros estemos libres financieramente, usted comienza a potencializar su vida de una manera totalmente diferente. El tema del dinero comienza a ser una preocupación menos y sencillamente comienza a avanzar en muchos aspectos de la vida. Pero ojo, no simplemente le estoy diciendo que necesita que tener dinero para hacerlo. No, haga las cosas organizadas y esas son de las herramientas que yo les cuento en las capacitaciones. Y una de esas herramientas es organice el tiempo de tal manera que usted pueda aprovechar en todos los aspectos. No vale la pena crecer solo económicamente si usted espiritualmente, familiarmente no lo hace. Pilas, todo es un conjunto y todo lo debemos hacer de una manera organizada para que realmente podamos ser unos seres humanos que puedan ser ejemplo para el resto de nuestras generaciones. Les agradezco por estar acá conectados con esta capacitación. Les agradezco por acompañarme en estas sesiones y recuerden, cada miércoles 1 de la tarde estamos haciendo esta presentación para que ustedes estén conectados con todo lo que yo les pueda compartir. Si a bien tienen y me quieren hacer sugerencias en mejorar en algunos aspectos, bienvenidas son, porque ese es un tema que a mí también me retroalimenta para poder seguir creciendo y poder seguir compartiendo con ustedes esta visión. Les mando un enorme abrazo y nos vemos esta noche en la presentación que hacemos acá desde Colombia. Y mañana recuerden que la hacen los socios desde Argentina, Ecuador y los sábados los socios desde España. Eso es lo que hacemos nosotros como apoyo a todos los que quieren crecer dentro de nuestra compañía. Pero que esta tarea definitivamente tienen que apropiarse y cada uno hacerla para que también puedan empezar a generar esos ingresos. Les mando un abrazo gigante desde acá, desde Medellín, Colombia, y nos vemos dentro de 8 días en esta sesión, 1 de la tarde, hora Colombia, y comiencen a invitar a sus equipos, inviten a toda la gente que tengan en su estructura. ¿Por qué? Porque ellos van a conectar y van a hacer, espero ser eficiente a la hora de transmitirle la información para que puedan conectar. Un abrazo para todos. Nos vemos en 8 días. Feliz tarde o feliz noche desde el lugar que se encuentren. Chao, chao.